Hola chicos, bienvenidos al canal. Fijaos qué vista tenemos de Isla Fortuna. Tenemos aquí la aurora boreal. Claro, este mapa no es el mapa base. Sí, no sé si los que no lo tengáis, esto es un DLC que hay aparte del mapa base. Hay otro que es el de Lego. Y bueno, como siempre digo, creo que cuesta más de lo que vale. Me refiero a que no hay muchas cosas. Enseguida lo acabaré. Lo que pasa, yo me lié con el del mapa base y básicamente tengo abandonado este y el de Lego, casi. Estoy intentando hacer algunas cosillas en ellos, pero no como el mapa base. Este tiene la peculiaridad de que tiene 10 tesoros por ahí escondidos. Te dan unas pistas raras y tienes tú que buscarte la vida, más o menos. Pero vamos, que la solución está siempre en Google también, no os preocupéis. También creo que venden el mapa del tesoro. Y ¿veis? No hay muchas cosillas. Tiene también carteles por romper, que es a lo que vamos hoy, a los que me quedan. Aquí me quedan uno, tres, cuatro. Y un vídeo que hice anteriormente, había uno, cinco, había un medio escondido, ¿veis? Si pongo aquí encima esto, no se ve. Y ahí sí, así sí, vale. Cinco por lo menos, si no se me ha escondido alguno más. Esperamos, que creo que son los cinco estos. Si se me pasa alguno más y lo veis vosotros, me lo decís en algún comentario. Que yo tengo un despiste encima. Veis, hay poquitas cosas, desde luego, no hay mucho. Es interesante esto del Kraken, estas son carreras estas largas también. Y hay aquí, por aquí otra que es Leviatán, que también es larga. Las demás son carreras como las que conocemos, más o menos, son igual. Algún evento de estos, los Trailblazer estos raros, que esto también lo hay en Lego, son divertidos, de un punto a otro a lo más rápido que podáis. Y sí, la zona típica, zona de velocidad, de derrape, lo que todos conocemos de otro mapa. Pasa que hay poquito, no sé si vale cerca de 30 euros o por ahí, no sé, en moneda de vuestro país. Veintitantos o treinta y tantos euros, quizás. Creo que se puede comprar. No sé si se llama pack de expansiones. Y entra el de Lego y este. Entonces no vale como los dos juntos. Si compré separado, vale un poco menos. No sé cómo estarán en el Game Pass. Si hay una oferta buena o algo. No tengo ni idea. Eso no lo controlo. No tengo ni idea de en Game Pass. Si tenéis posibilidad de pillarlo más barato o si se puede pillar. Y bueno, pues vamos a ver el cartelito. Estamos aquí, por aquí donde estamos nosotros. ¿Qué está esto parpadeando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. Bueno, pues tenemos aquí este al lado. A por él, ¿no? Me parece que había uno o dos que son de saltito. Y que están bastante escondidos. Mi amiga ovejita. La ovejita. A ver. ¿Dónde? Que ya me he mareado. Aquí. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque es una zona muy escarpada y de repente te aparece un acantilado. Aquí no va a ser el caso, pero ya veréis cómo no, si me caigo en alguno. Simplemente me caiga en alguno. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Dónde está? Ah, mira, aquí. ¿Es de influencia? Vale. Me quedan cuatro. Ah, pues sí. Pues entonces sí eran cinco. Pone que me quedan cuatro. Pues ya está.
Prueba superada. Voy a tirar el sorteo porque si no se me acumula. Mejor tener el susto cuanto antes, ¿no? 20.000, pues bueno, venga. 20.000. Párate. ¿Y cuál está más cerca por aquí? Por aquí hay uno. En esta punta. Uf, y aquí hay otro. De punta a punta. Vamos primero a este que está aquí más solo que la una. A ver. ¿Dónde está esto? Voy a ir atajando porque no, o sea, la, pero de todas maneras no es un mapa muy grande. Lo que pasa es que eso, que lo mismo no puedo pasar, quiero ir el resto y con los acantilados que hay, tendré que dar alguna vuelta o alguna historia. Que no me acuerdo del mapa este porque es que yo no, hace tiempo que no. Aparte de alguna carrera que he echado para grabar un vídeo últimamente también, no me acuerdo bien de este mapa. Sé que es fácil que me caiga. A ver si mientras se va haciendo también de día, que va a ir mejor. Aunque los que lo podemos caer ya. A ver, también tenemos señales de peligro aquí. Aquí tenemos. He visto aquí una. Aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Tengo aquí una señal de peligro, sí, más o menos eso, no hay mucha, pero bueno, tenemos lo que tenemos en el otro, en menos dosis. También tenemos zona de velocidad. Estaba mirando también, pero me he dado cuenta que estaba de lado, el coche se estaba yendo para donde quería. Pues sí que está lejos esto, lo que pasa es que veis, no puedo acortar, creo. ¿Qué hay por aquí? Bueno, sí, puede que pueda acortar. ¿Por qué no? ¿Qué nos puede pasar? Que nos caigamos al mar. Es lo peor que nos puede pasar. Pues yo qué sé, es que por aquí. Me he ido a orientar de alguna manera. Bueno, aquí está, hay una carretera. Si consigo sin matarme. Me he ido de mi izquierda, ¿no? Es que no me acuerdo. Antes, cuando lo empecé a jugar, sí, más o menos me sabía para atajar un poco y eso, pero ahora mismo no me acuerdo. Pues le voy, veamos que sí, que hay zonas que puede atajar. Lo que pasa es que ya habéis visto, ¿no? Lo que tenemos debajo. La muerte, tenía un precio. Otra zona de velocidad. Es un poquito peliaguda. Ah, me he pasado. Me he pasado, me he pasado. Es que es un poquito peliaguda, ¿eh? Y ahora mismo no necesito tampoco mucho. Y yo creo que quizá me haya pasado de donde está el cacharro, se me pica con la zona. Para nada. A ver. Uy, más adelante se ve que hay. Que hubo un cartel, porque está aquí la marca. Quieto. Para atrás. Y como me he pasado, ¿eh? Me he pasado de rosca. A ver. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el cartel? Ah, bueno, bastante más atrás. Pues si estaba al principio, ¿no? Me ponen estas cosas para despistarme. Pues nada, venga, vamos. Si no me caigo algo, poco le falta. Como son 5 cartelillos, pues nada, vamos. Vamos a distraerme un poquito también, ¿no? Que no todo sea a sufrir. Pero el caso es que me había pasado otra vez. Está. Ah, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Vosotros lo habréis visto ya cuando estaba yo tonteando aquí. Está aquí. Detrás de estas piedras. Mira, quieto. El agua no. ¿Lo ves? ¿Ves qué vista? Está el mapa y después la nada. El agua. El mar, la mar. Pasamos de nivel 0 a nivel. Bueno, aquí estamos a bastante altura, pero abajo sería el nivel del mar. Y aquí ya veréis, ¿no? En fin.
Qué chulo, ¿no? Lo que pasa. Bueno, no voy a parar tonteras. Ya haré fotos para mí. Es que tengo que hacer unas cuantas, porque ya que me cuesta subir el nivel del tuneo y esas cosillas, aquí estoy haciendo. Pues vamos a subir también el de fotos para la tarjeta esa. Así puedo subirlo, pero es que soy muy vago para esas cosas. ¿Dónde íbamos entonces ahora? Amiguetes. A ver, a ver. Que a mí no me gusta que la gente esté sola. Tengo los otros dos al lado, pero es que los otros dos creo que son los del salto. Vamos a dejar para el último. Yo sé que hay salto. Y creo que estaba. Que me voy. ¿Dónde voy yo? Bueno, que me he visto cómo se va. Se me va el mando. Bueno, pues a ver si llego medio vivo. No. ¿Qué pasa aquí? ¿No me gira el mando? A ver, amigo. Voy a ir despacio porque no. No sé. A ver, voy a girar. Sí, ahora sí. A ver, estoy girando, ¿eh? No estoy haciendo. Bueno, no sé. Me ha hecho una cosa rara, o lo he hecho yo, pero. Imaginas con un coche que salte bastante lo que saltará, ¿eh? 400 me marca que hice alguna vez. Pero yo creo, supongo que sería con el ajera. Supongo. No he probado como otro. Me parece. También antes cogía mucho yo el BMW M6 Forza Edition, que no sé. Se puede mirar, pero no, tampoco, me da igual. Yo cuando van pidiendo en el desafío o algo, cosas, pues la voy haciendo. Algún requisito, pero no voy especialmente a batir ningún récord ni nada, porque lo que es, si no, no lo voy a batir. Cuidado, cuidado, batir si hay algún récord alguna vez de chocarse con árboles o romper coches. Sería el primero. Bueno, aquí hay una zona de para hacer puntos de habilidad, pero aquí tened cuidado que ya veis las cositas que hay que nos podemos chocar. Tampoco es tan continua como en la de que tenemos el mapa base del bosque de la Lake Zeus, o como se llama él, Lake Hus, algo así, ¿no? Pero bueno, también podéis intentarlo aquí. Si os pillo aquí, podéis intentar hacer puntos de velocidad. ¿Y yo dónde iba? Para acá. A ver. Tengo que subir un poquito. Diréis, ¿por qué mira el mapa si se lo marca en azul? Pero es que a veces, que como no esté en la carretera. A ver, este saltito, si puedo aquí, sin morirme. Como no esté cerca de la carretera, te lo marca averiguo. A lo mejor te lo marca casi en otra punta. Pero, porque no, cuando vosotros marcáis algo, siempre lo va a poner ubicado en algún lugar en la carretera o algún camino. No en un sitio específico exacto. Ahora quizás tengamos suerte que no está muy lejos, pero ha habido veces que me marcaba algo y estaban en otra punta, ¿eh? Casi. Porque como no había camino por ahí. Bueno, y aquí me acuerdo que no sé si había que bajar abajo. No, 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 no. Creo que es por aquí. A ver, a ver. Sí, es por aquí. Por aquí creo que es. Muy confiado. Sí, ahí está. No has tenido todo conmigo, pero sí, aquí. Hay que coger un poquito de potencia. Vale, que la potencia sin control ya sabéis. Yo tengo eso más o menos. Potencia sin control. Bueno, pues ya sabéis. Las vistas que tenemos en Isla Fortuna. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que nos espera en este mapa. Desde luego hay pasajes muy bonitos para las fotos, ¿eh? Pero muy bonito. Venga, pues vámonos para atrás. A ver si no me escalabro. Que seguramente sí. Bien de cara. Que todavía no he salido de aquí, ¿eh? Vivo. A ver, entonces. Entonces, ¿dónde estamos? Pues sí, ya nos vamos aquí a. Me da igual. Lo mismo me da. Lo suerte que tenemos es que aquí
No, no, quietos, no. La suerte que tenemos es que aquí tenemos para marcar y eso. Está cerca de donde se marca. Está cerca de un camino, o sea, alguna casa o algo. Porque me parece que sí que había uno o dos. Hice un vídeo aquí de un postatón, no hace mucho. Y pasé por uno o dos carteles de estos, los miré y dije que para cuando puse a romper carteles. Y había uno o dos que eran en una casa. A ver. Está de uno. Quieto, 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 quieto. Bueno, se queda ahí. Bueno, también es que tengo la tracción integral, pero además que yo soy muy malo para los de rápido anterior de esa. A ver. A ver, a ver. Sigamos aquí en la línea esta de juego. También tenemos zona de derrape, pero no son para mí. Ah, mira, ahí está. Ahí está la puerta de Alcalá. Aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Con este coche creo que no. Tal vez deba de coger o el Jeep. Jeep Trail Cat. Uf. Por aquí quizá haga falta muchísimo potencia. Yo creo que por aquí no. Por aquí no se podrá. A ver, ¿dónde está? Que no. Bueno, ahora mismo no se ve. Si subes por aquí rápido, no, porque pegaría aquí el primer salto. Si hubiera que mucha distancia que recorrer. Ah, más por ahí. Ahí. Si hubiera más tramo para coger velocidad, claro. Lo que pasa es que te queda un punto ciego, que tampoco sabe, no ve el mapa. Bueno, a ver si frena esto aquí. A ver, si lo veo o no lo veo. Ah, sí. Lo suyo sería, pero cogiendo mucha velocidad. Por aquí coger, empezar a coger velocidad. Pero aquí con el terreno que tenemos. El terreno que tenemos. Intentar coger mucha aquí, con algún coche más rápido que coja enseguida. Veis el alterón ese que hay ahí. Podría ser una manera. Aunque este no creo porque no tiene bastante reacción. No. Además quizá con este terreno no se pueda por aquí. No, no, no. No. Luego también, a ver. Tenemos aquí un cerro también. Aquí tenemos como un alto. A ver. Hay que aprovechar el terreno. No sé. A ver. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde voy? No sé, me está haciendo cosas raras el mando, ¿eh? Además, bueno, aparte que el terreno es un poquito escandaloso. Aquí ni puede casi. Pero claro, que es como barro, ¿eh? De ahí. ¿Dónde está la casa? Que estoy yo entreteniéndome con una mosca. Es que tampoco puedo coger aquí velocidad para saltar por ahí, por el alterón ese. Yo creo que lo suyo es ahí abajo, donde yo le. Bueno, es que no. No, no, no. Este coche además no es para esto, claro. Bueno, es que mira el barro que hay aquí, ¿eh? Oh. Vale, por aquí es que no coge bastante velocidad para llegar allí. Muy bien. Y ya que está el coche de pie, ¿por qué se pone la pantalla en negro? Por aquí no creo que se pueda, ¿no? A ver. No, por aquí no, porque aquí no me voy a saltar hacia abajo. Yo creo que la forma es donde he dicho antes. Creo. Tengo que investigar mejor el terreno, desde luego. Tengo que investigar mejor. Digo, ¿dónde voy? Pues me ha salido bien, ¿no? Parezco un Ken Block. A ver, aquí se puede coger mucha velocidad, pero lo malo es que no es con este coche. Voy a cambiar al. No sé. Es que patina mucho, pero a ver, Ford. El Hunigan Ford. A ver. Pero claro, me va a dejar. Con bien que estoy más o menos orientado ahora. A ver dónde me dejará, en qué camino me dejará. ¿Dónde está, amigo?
No, ¿qué estoy haciendo? 900. No, yo no tengo otro. No, que es que me es Hunican, sí que estoy yo ahí confundido, aunque es buen coche ese, ¿eh? El de Ford. El de Ford en la marca de Ford. Pero en Hunican, el que tengo yo a 999. A ver dónde estoy. Muy bien. Eso quiere decir que no estoy. Era por aquí más o menos, ¿no? A ver, a ver. Por aquí más o menos. No sé, no sé. No, 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 no. Es más o menos, pero no. No sé, no estoy yo muy convencido que por aquí pueda, ¿eh? Porque me pego un salto antes de llegar a la loma esa y entonces ya pierdo ahí la potencia. Este salto es el que me hace a mí mal. Pero bueno. Bien orientado, ¿no? Quizá me faltaba un poco de altura. A ver, voy a echar un poquito para atrás. Me faltaba yo también, creo que velocidad, ¿eh? Ah, vale, sí. Bien. Pues ahí es donde yo he podido. Quizás haya otra solución mejor, pero ahí estaba la clave, más o menos. Bueno, pues aquí está el cartelito en el mapa. A ver que amplíe. Aquí. Y mi opción ha sido esta, desde luego. La de venirme aquí abajo. Coger el máximo de velocidad posible. Que de con el barro y todo esto. Tal vez, iniciando en la carretera, tal vez evitará. Bueno, aquí sí salta. A ver, un coche que sea bastante potente. Más que este, quizás. Quizás vuele por aquí. Tal vez el Ajera. O Ajera, como se llame. Y en vez de empezar por la hierba esa, se puede empezar por aquí. Claro, pero aquí entonces, para orientarte, que se oriente bien. Sí, pues aquí ha volado sin yo ir rápido, ¿eh? Cogiendo esa racha. Ahí, por aquí, por aquí. Lo malo es que aquí te empieza a saltar también y te quita velocidad, pero si podéis conseguir que no salte aquí mucho para no perder luego aquí. Bueno, aquí no he acelerado apenas, ¿eh? Puede ser. Por ahí también puede ser, quizás con el Ajera o algo. Para un coche que vuele bastante. Y si no, pues como yo lo he hecho. Me ha costado 4 veces. ¿De dónde voy? Por aquí más o menos, que no miren tan. Y desde luego, si os fijáis, que yo no me acuerdo por dónde lo he hecho. Veamos, sí, un poquito así, con más potencia. Evitando esos botes que me ha dado el primero, es la clave. Bueno, vamos a poner el otro. Este también subirá. A ver si lo voy a romper sin querer. Bueno, si quiero romper. Hubiera estado ahí un poco. A ver, ¿dónde está? Ah, está aquí, aquí, aquí. Pon el destino ahí. Nuestro destino. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué os tiene por abajo? A ver. No, no hay nada aquí alto, ¿no? No, por aquí no. Aquí no aprovecho yo este terreno. Pero tenemos el de arriba, mira. Ah, bueno, aquí también hay un alterón, ¿eh? Y todavía tengo aquí distancia para. No, pero no, 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 que va. A ver, hace un poquito aquí de tontería. No, ni siquiera se levanta. Bueno, tampoco he ido rápido. Pero por aquí. Por aquí. Qué trueno, me he asustado. A ver, por aquí está esto. Ahí está. Pues sí, ¿no? Es que no hace falta ni que salte. Yo lo que tengo que siga la trayectoria recta.
No lo sé, que lo mismo que en la parte de atrás de la casa. A ver. Pues yo voy a intentar aquí, ¿eh? A ver. No sé si me pasaré o me iré. Depende si patina esto mucho. Yo debería que acelerar a tope. No sé por qué. Hago esta cosa. Bueno, sí, un poco chapucero, ni a saltar ni nada. Pero vamos, que yendo recto. Ya está, sí. Vale. Perfecto. Pues aquí está. Ya tenemos todo. Este es el que me ha costado más. No sé si en alguna vez. Bueno, cuando los otros carteles que había, supongo que habrá habido alguno también de salto. No me acuerdo. La verdad es que ojalá lo hubiera dejado a todos para cuando grabase. Lo que pasa es que yo antes, cuando tenía el juego al principio, no ni pensaba grabar ni nada, ¿eh? Ni, vamos, ni lo soñaba. Pero ahora, bueno, como tenía todavía alguno, pues he aprovechado. Lástima también que no, esto no lo grabase. Aunque eché alguna foto de algún tesoro. Tengo que mirar. Que puede ser que la haya tirado. Y creo que intenté grabar alguno, pero me parece que lo tiré. Pero no para emitirlo, para verlo, para tenerlo ahí. Pero no, ni siquiera me lo quedé. Sería de la vergüenza que me dio de tenerlo. Así que nada, aquí ya hemos acabado por hoy y la fortuna esta. Y ya cuando venga otra vez, pues haremos estas cosas que me quedan todavía sin hacer. Mira, de momento me quedan 1, 2. Esto no lo he hecho. Bueno, es que es de derrape, pues lo inicié. Pero aquí no tengo futuro, aquí yo no voy a hacer nada. 3. Creo que íbamos 3. 4. Esto es una prueba de esta semana. De estos eventos. No sé. Cuando venga otra vez aquí, estos no estarán en este sitio, estarán tal vez por aquí, en alguno. Siempre hay. Otro que me queda aquí. Es que son nuevos. Estos son los que tenemos en el mapa base. Esta es la de equipo, esta de colaborativa de esta. La prueba, como llamamos la prueba. Aquí no nos dan coche ni dan nada. Aquí ganamos y ya está. Alguna ruletilla y ya está. Tengo aquí otro. Y bueno, haremos también algún día el Kraken este y el Leviatán. Para pasear por la isla. Hay alguna cosilla. Podemos entretener todavía aquí algún rato y así la vais viendo. No está mal. Pero tiene poco, para mí tiene poco. Ya vosotros jugaréis si la tenéis o no, o si la vais a comprar, eso ya va cada uno. Así que bueno, ya se ha alargado esto un poquito. Cuidad mucho y hasta la próxima.